¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la comunidad que está escuchando o viendo de GSTV? Muy bien, qué bueno. Pues aquí estamos iniciando el año ¿con qué? Con cuentos. Hoy traigo un par de cuentitos, traigo saludos de amigos que me han escrito, síganme escribiendo, acuérdense, angel@cuentosgrandes.com. Escríbanme, platiquen conmigo, compártanme sus lecturas. Fíjense que me escribió Evelyn. Y Evelyn me dijo que está leyendo La Historia Sin Fin, que es un libro maravilloso de Michael Ende, y que dice que lo está disfrutando muchísimo. Entonces, Evelyn, de tercero de la escuela secundaria 50, y no me acuerdo qué, te mandamos saludos, Evelyn. Y me decía Evelyn, ¿por qué no cuentas La Historia Interminable? Precisamente por eso, Evelyn, porque es interminable. Imagínate cuántos programas nos íbamos a tardar. No, podríamos hacerlo por pedazos, pero tú aguantarías esperar de un mes para saber qué pasa después. Vas a decir, no, pues yo los veo todos juntos después de que ya estén listos. Pues no, Evelyn, no todo mundo podemos aguantar como tú o esperarnos a que estén todos. Así que Evelyn, cuando termines de ese libro, nos cuentas, nos vuelves a escribir y nos compartes tu lectura. Un libro que yo les quiero compartir el día de hoy, que si tienen tiempo de por ahí darse la vuelta a la librería o a la biblioteca, que también estoy segura que ahí está, es El Maravilloso Viaje de Nils Holgersson, que es maravilloso de verdad ese viaje que hace ese muchacho, es una historia increíble. Es la historia de un chico que viaja por toda Suecia montado en un pato. Pero para llegar a eso, ustedes tienen que comenzar la historia y viajar con él. Es muy, muy interesante, muy divertido, muy ilustrativo también. Lo escribió Selma Lagerlöf y que ya tiene muchísimo tiempo. Es del 1800, imagínense, y entonces ese libro yo se los quiero compartir, que ustedes lo busquen, les digo que es una lectura maravillosa. Pero hoy vamos a empezar con cuentos, ¿qué les parece? Y el cuento que traigo comienza diciendo que había una vez un rey, allá en un reino muy, muy lejano, que tenía una hija. Y ese rey, como todo le consentía a la hija, pues todo se lo daban. Un día la hija se enfermó y los sabios y los médicos del reino le dijeron, su majestad, una cosa que necesitamos para que esta muchacha se recupere es que le dé peras. Se las puede dar crudas, maduras, tibias, en dulce, en jugo, en lo que sea. Y si es en todo, en todo. Así que consiga pera, su majestad, para usted es muy fácil, y su hija se va a reponer. Y sucede que ahí en ese reino solo había un peral, pero ese peral estaba en el patio de una familia que tenía tres hijos. Y ahí tienen que la noticia corrió por todo el reino. Se enteraron todo el mundo. Los vecinos fueron a la casa y le dijeron al papá de los chicos, señor, ¿por qué no manda a uno de los muchachos con una canasta de peras y que las regale a la princesa y quizá a su hijo le den trabajo ahí en el reino, ahí en el castillo? Y usted sabe que trabajar en el castillo no es cualquier cosa y así se ayudarán. Eso le decían ahí los vecinos chismosos. El padre entonces dijo, bueno, hijos míos, alguien tiene que llevar la canasta de peras allá, al castillo. Y regalarlas. Sean buenos, valientes y corteses. El camino de aquí hasta el castillo es bastante largo. Pero yo he criado unos hijos muy valientes, ¿cierto, hijos míos? Y los tres muchachos dijeron, sí, padre, sí, iremos. El muchacho mayor entonces dejó que su madre le preparara una cesta con unas peras muy, muy maduritas. Y unas muy verdecitas para que se las prepararan a la princesa. Y allá va el muchacho. Valiente, valiente, valiente. Sale del pequeño pobladito y va camino hacia el castillo. Y sucede que allá, en el camino,
Más adentro de donde estaba un bosquecillo se encontró a una viejecita. Y esta viejecita estaba sentada sobre una roca y lo saludó. Le dijo, muchacho, buenas tardes, ¿a dónde vas? Y el muchacho, valiente, pero descortés. Ay, le dijo, señora, ¿a usted qué le importa? Y siguió su camino. Muchacho, se le volvió a aparecer la viejita y le dijo, ¿qué llevas ahí en la canasta? Cuernos, señora, cuernos. Llevo cuernos de toro. Pues cuernos sean, muchacho, que te vaya muy bien. El muchacho siguió el camino y llegó hasta el reino, hasta el rey. Tocó la puerta, le abrieron y ahí lo recibieron los emisarios del rey. Estaban ahí los emisarios recibiéndolo, ya veían aquella canasta llena de peras. Pero cuando el rey abrió una servilleta que tapaba aquella canasta, se dio cuenta de que ¿cuáles peras? Tenía cuernos de chivo, cuernos de vaca, cuernos de toro. Y entonces el rey se enojó tanto porque pensó que aquello era una burla, que mandó azotar a aquel muchacho. Y le dijo, ay, y no solo eso, esto es una grosería. Muy valiente, aguantando los golpes que te han dado, ¿verdad? Pues vas a estar una semana ahí abajo en el calabozo. ¡Anda, que se lo lleven! Y el rey mandó que el muchacho se lo llevaran al calabozo y allá fue a dar al calabozo. Tardó 1, 2, 3 días. Y entonces el hijo mediano de aquel hombre que tenía el peral en el patio le dijo a su hijo mediano, hijo, yo creo que a tu hijo, a tu hermano ya le dieron trabajo en el castillo. ¿Por qué no vas y llevas más peras? Quizá a ti también te den trabajo. Y el muchacho mediano le dijo, claro, padre, madre, prepáreme la canastita. Prepáremela con las peras más dulces y más bonitas del peral. Y la madre preparó ahí la canastita con las peras. El muchacho entonces llevó la canasta, se subió a un burrito y se fue. Se perdió en el camino. En el camino se volvió a encontrar a una viejecita. Era quizá la viejecita que se había encontrado el hermano mayor. Seguramente que sí, porque imagínense que la vieja le preguntó, muchacho, buenas tardes. Y el muchacho la miró de reojo y siguió en su burrito. La vieja venía atrás de él y le decía, muchacho, hay que ser cortés, hay que ser educado. Y el muchacho no decía palabra. La vieja le preguntó entonces, ¿qué llevas en esa canasta, muchacho? ¿Qué llevo en esta canasta? ¿Qué llevo en esta canasta? Llevo pan. ¿A usted qué le importa? Me voy. Y el muchacho siguió. Y la abuela le dijo, bueno, pues que pan bueno al menos sea. Y allá fue caminando el muchacho con su burrito. Llegó al castillo, le abrieron, lo recibieron. Y el rey dijo, ábranme esa canasta. Quiero ver qué trae este muchacho. Y el muchacho contestó, peras, su majestad, yo traigo peras. Y al abrir la canasta, se dio cuenta el rey que no traía peras, traía pan. Y le dijo, mira, muchacho, el pan es bueno. Qué bueno que trajiste pan. Lo voy a repartir aquí. Pero es una grosería y una falta de respeto que tú vengas con esa mentira de que traes peras y traes pan. Pero si yo traía peras, su majestad, estoy seguro. Nada. A los mentirosos también les damos sus azotes. Solo te voy a dar 2 azotes, pero bien dados. Y el muchacho aguantó los 2 azotes, ¡guau! ¡Guau! Como un valiente que era. Y una lagrimita se le escurría aquí por la orilla de la mejilla. Y el rey le dijo, ah, muy valiente y poco cortés de tu parte que digas mentiras. Llévenselo al calabozo. Y ella fue a dar al muchacho al calabozo.
Ahí estaba su otro hermano, padeciendo frío, porque aquel calabozo era muy frío, muy húmedo. Les dio una gripa, que qué castigo, qué castigo. Ahí sí pedían el auxilio de su mamá. Y sucede que el hermano pequeño, que vio que ya habían pasado 4 días y sus hermanos no venían, pues dijo: padre, yo voy a llevar peras. ¿Qué le parece? Las últimas maduritas que quedan en el peral. Y entre el padre, la madre y el hijo pequeño, prepararon la canasta con peras, las últimas que quedaban. Y el muchacho tapó muy bonito la canasta con una mantita de cielo, se despidió de sus padres, los abrazó y les dijo: padres, si yo consigo trabajo, prometo, prometo que cambiaremos muchas cosas en esta casa. Me voy a ver qué estarán haciendo mis hermanos. Y allá va el muchacho caminando, porque el hermano mayor se había llevado el caballo, el mediano el burrito, y a él le tocaba caminar. Pero no importaba, su padre le había enseñado a ser valiente. Caminando, 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 en el camino, cerca de aquel bosquecillo, se encontró a una mujer que tenía un bebé y lo estaba alimentando. El muchacho se paró y antes de que la mujer le dijera nada, él le dijo: buenos días, señora, voy para el castillo. Voy en buen camino, ¿verdad? Y la mujer, que le brillaron los ojos al mirar a aquel muchacho, le dijo: muchacho, buenos días, ¿qué llevas en esa canasta? Y el muchacho le dijo: pera, señora, traigo unas muy dulces, unas muy maduras. ¿Quiere que le dé una para el nene? Y la mujer dijo: no, muchacho, no me des nada. Mira, por este camino llegarás muy bien. Y peras llevas en esa canasta, y peras serán. Y el muchacho se fue, camina, que camina, camina, que camina. Y llegó al castillo. Y allá lo recibió el rey en persona. Y le dijo: muchacho, ¿qué traes ahí? Y el muchacho le dijo: su majestad, uno cuando recibe a una persona lo saluda. ¿Qué es eso? Eso no es cortesía, y menos viniendo de un monarca como usted. Y el rey, como que se... le dijo: cierto, tienes razón. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, su majestad. Y mire, he traído una canasta llena de peras, las últimas que quedaban en el peral. Algunas dulces, maduras y otras muy verdes, pero con el tiempo se madurarán. Y entonces el rey le dijo al muchacho: abre la canasta. El muchacho levantó la mantita de cielo y el rey abrió tremendos ojos mirando que aquella canasta de verdad traía peras, unas dulces, unas maduras y unas verdes. Y dijo: muchacho, pero qué bueno que has traído peras. Anda, pídeme lo que quieras. Y el muchacho le dijo: ¿qué le puedo pedir? No, no le voy a pedir nada, porque sabe, cuando yo venía por el camino me hicieron un regalo. Lo que no le había dicho al rey fue que, ¿se acuerdan de aquella mujer a la que le ofrecí una pera? Era la misma viejita, y esa viejita le dijo: pídeme lo que quieras, ya se lo habían dicho antes. Y el muchacho, en lugar de pedir riquezas, pedir cosas interesantes que a cualquiera se nos hubiera ocurrido en un primer pensamiento, el muchacho se le ocurrió pedir un regalo. Y le dijo: pues yo quisiera un silbato que cuando yo lo usara, vinieran todos los animales, los que yo quisiera. Es que me gusta ver y acariciar los animales silvestres. La mujer del bebé se le quedó mirando y le dijo: bueno, desperdiciaste el regalo. Eso le dijo. Pero en realidad, de verdad le dio un silbatito mágico. Y cuando llegó con el rey, que el rey le dijo: pídeme lo que quieras, el muchacho, que ya había recibido algo, le pareció no muy buena idea pedirle al rey. Y le dijo: bueno, yo quisiera, señor rey, que me dijera en qué puso a trabajar a mis hermanos. ¿A tus hermanos? ¿Esos dos pillos son tus hermanos? Pues no parecen.
Están en el calabozo. Ay, ¿cómo que en el calabozo? Y le contaron la historia. Entonces se acercó el muchacho al rey y le dijo, bueno. Su majestad, sí le voy a pedir algo. Bueno, pídeme lo que quieras. Pues que deje libres a mis hermanos. Muy bien. Y dejó libres a los hermanos y se fueron. Pero el muchacho antes de partir le dijo al rey, le dijo, mire, yo voy a hacer una cosa muy interesante. Voy a llamar una liebre y se la voy a traer aquí. ¿En serio? ¿Y para qué quiero una liebre? Ah, porque con esa liebre usted y yo vamos a hacer un trato. Y el muchacho se fue un poco para allá, para las montañitas, y con su silbato mágico trajo una liebre. Esa liebre, que era muy rápida y todo, que a veces eran difíciles de cazar, la tomó de las orejas y se la llevó al rey. Y le dijo, mire, le voy a dar esta liebre. En un año voy a venir. Usted déjela libre. Y yo en un año vengo y se la vuelvo a traer así. Y si es la misma liebre, usted me dará en matrimonio a su hija. ¿Qué le parece el trato? Y el rey se empezó a reír porque eso era una tontería. Entonces mandó traer a sus lacayos el rey y marcó la liebre y la dejó escapar. Le dijo, claro muchacho, yo te doy mi hija. Anda, márchate con tus hermanos. Y allá fueron los hermanos de regreso a casa. Pues sucede que pasó el año, regresó el muchacho. Ya iba camino para el reino cuando de pronto llamó a la liebre con el silbatillo. La liebre llegó. Pero el rey, que era listo y que no quería que su mujer, que su hija se casara con cualquier pelafustán, mandó uno de sus ministros y le dijo, mira, en el camino viene un muchacho con una liebre, vas y se la compras. Y así hizo el ministro. Y el muchacho recibió la moneda y le dio la liebre. Pero más adelante, el muchacho usó el silbato y la liebre regresó a él. Y así lo hizo con tres ministros. Entonces el rey, enojado, se fue él mismo y llegó con el muchacho y le dijo, muchacho, véndeme esa liebre. Y el muchacho, reconociendo que era el rey, le dijo, no se la vendo, se la regalo. Pero se la regalo con una condición, de que usted le dé un beso en el culete a la liebre, aquí que yo lo vea, y yo le regalo la liebre. Y el rey, enojado, dijo, ¡ay, pero qué falta de respeto! El rey levantó el culete, la colita del el rabito del conejo y le dio un beso en el culete. ¡Guácala! El muchacho estaba que se partía de risa y le dijo, ¡tome, le regalo esta liebre que voy a ver al rey! El muchacho se fue y llegó al castillo. El rey dejó ir a la liebre y llegó al castillo. Y ahí se cambió a aquellas trapos que se había puesto para que no lo reconociera el muchacho. Y le dijo, muchacho, ha regresado sin la liebre. ¿Qué pasó? Ay, su majestad. Pues, si quiere, ahorita se la traigo. Y silbó con aquel silbato mágico y la liebre regresó. Ahora sí, su majestad, aquí está la liebre. ¿Dónde está su hija? Y el rey, enojadísimo de que iba a tener que dar su hija en matrimonio, cambiarla por una liebre, le parecía una grosería. Le dijo, no muchacho, no te la voy a dar. Bueno, te la doy con una condición. La que quiera. Bueno, mira, quiero que me llenes un saco de verdades. Ay, eso es muy fácil, dijo el muchacho. El rey, mirando que iba a ser un pillo o una tontería, trajo un saco y le dijo, ándale muchacho, lléname aquí el saco de verdades. Y entonces empezó a decir todas las verdades. ¿Es cierto que yo le traje peras? Sí. Ahí va la primera verdad. ¿Es cierto que usted mandó un ministro a que me comprara la liebre? Sí. Y así el rey decía puras verdades que iban directamente al saco. Y cuando el muchacho iba a decir, ¿es cierto
que usted le dio un beso en el culito a un conejo? El rey se enojó tanto y le dijo, basta muchacho, basta, has ganado, llévate a mi hija. Y el muchacho le dijo, ay, quédese con su hija, a mí qué me importa, pero se la cambio por un saco de monedas. Y el rey no le quedó otra que darle todas las monedas que había pedido. Cuentan y dicen que aquel muchacho se fue a casa, ayudó a sus padres y vivió por siempre y por mucho tiempo muy feliz. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué les pareció? Oigan, ¿están ahí por en el chat? A ver, cuéntenme quién está en el chat. Así es, Ángel. Bueno, pues te están enviando muchos saludos, están muy atentos por acá en varias escuelas secundarias técnicas. Y bueno, aunque se escucha poquito, pero ahí están los aplausos. Sí, se escucha los aplausos de las multitudes. Ahí está. Bueno, fíjate, déjame platicarte que hay varias escuelas conectadas. Por ejemplo, está la técnica número 58, está la 85, la 38, la 103, la 116, también en otra conexión está la 58. Y bueno, te envían saludos de parte del grupo Primero C de la Escuela Secundaria Técnica número 103. Te preguntan que para hacer un cuentacuentos, ¿debes estudiar algo? Hay muchos talleres de narración oral. Hay algunos muy interesantes, hay algunos para adolescentes, que si ustedes me piden la información, escríbanme a Cuentos Grandes, angel@cuentosgrandes.com, yo se las mando. Es muy interesante volverse un cuentacuentos. Imagínense cuando ustedes les piden que pasen al frente a explicar algo y uno está que se muere de nervios. Bueno, cuando aprendes a contar historias y te paras frente al público, cuando tienes que dar un tema en la clase, ya no te pasa nada. Ángel, ¿nos repites por favor el correo electrónico? angel@cuentosgrandes.com. Escríbanos, compártanos también sus lecturas y sus cuentos. Por ahí tenemos un cuento pendiente, por favor. Nuestra amiga Marina, que había ganado un concurso de composición y que dijo, yo te voy a mandar mi cuento para que lo cuentes, mándalo, Marina, no nos dejes con la angustia de qué pasó en ese cuento que escribiste. Así que espero que compartan sus cuentos por acá. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las secundarias que se conectaron, a todos aquellos que escucharon las historias, la historia de hoy. Estas historias son de tradición oral, este se llama El Saco de Verdades y es de tradición oral, o sea que se dé cuenta desde hace muchísimos, muchísimos años. Uno puede encontrar las historias en el camino y ustedes también, no solo encontrarlas, sino compartirlas, porque no vienen a compartirlas. Y recuerden que nos vemos aquí próximamente en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Y hasta la próxima.